Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Very well. Okay, excellent. Sorry, I don't know what happened with Zoom. I was waiting for you and I was kind of surprised because no one was there. Sí, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Ahí estaba ya hace más de 8 minutos. Y me quedé, ¿será que hoy es sábado y yo estoy perdida ya en el tiempo? ¿O será que no se acuerdan que hoy es viernes? ¿O le dijeron que era de lunes a jueves? Sí, es viernes. So, es sábado chiquita, teacher. No, yo de me regreso. Ok. No, yo quedé, empecé en una crisis existencial. Sí. ¿Qué día es hoy? ¿Tenemos clases? ¿Qué pasó? Okay. Lo que pasa es que no podíamos entrar a la clase. Nos tiraba ahí de que ya estaban en una reunión y que no podíamos ingresar a menos que fuéramos el anfitrión. Good evening, teacher. Hi, good evening. Yo vengo llegando, pero igual lo mismo me tiró, al nomás me ingresé, que ya había otro anfitrión en otra reunión ahí. Sí, les comentaba, yo comencé a entrar ahí en una crisis existencial pensando si era viernes o si me había equivocado de día, qué había pasado, porque ya 8:05 y yo, no hay nadie, ¿qué pasó? Por eso les escribí al chat, ¿verdad? Para saber qué había sucedido. Ok. Estábamos en huelga, ticho. Ah, and why? ¿Por qué están en huelga? It's viernes. Yeah, I know it's Friday, and most of you probably want to rest. Yeah, but we are going to work, so don't worry about it. It's just 2 hours. Solo son 2 horas, ¿verdad? Ya mañana, por si no trabajan, pueden descansar un ratito más. Just don't forget the homework or the activities that we have on the platform. Did you finish them? ¿Ya terminaron de trabajar? Sí, toda la semana. Sí, mire, con su caso, la verdad, las disculpas, no sé qué es lo que sucedió, ¿verdad? Pero ¿ya pudo ingresar a los ejercicios? Sí, fíjese que ahora pude. Lo único que me costó entenderle a la plataforma. Ajá. Entonces, respondí la primera del día lunes. Ajá. Mi primer nota fue de 12. Uh-huh. Así es que bien, muy bien. Tengo que mejorar mucho. Sí, la verdad que sí. Vaya, recuerden. Sí. Hay cosas que no le entiendo. Como le digo, yo no sé nadita de inglés. Entonces, a veces cuando usted habla en inglés, igual yo no le entiendo nada. Yo espero que lo diga en español después para ver qué es lo que ha dicho. Ah, ok. Sí, eso es algo que generalmente voy a hacer en los primeros niveles, ¿verdad? Yo siempre les hablo en inglés, pero igual, al verles la cara, o sea, a veces sus expresiones me dicen mucho, ¿verdad? Se quedan así como que, ah. Y como no estamos en el salón, ¿verdad? Es un poco más difícil de entenderle, ¿verdad? Porque a veces en el salón están así como que, ¿entendiste? O sea, entre ustedes, ¿verdad? Pero aquí, por eso se les ha pedido con cámaras encendidas, ¿verdad? Para estarles viendo ahí las expresiones, así para ver, ¿verdad? Yo cuando veo que se quedan así como que, yo ahí ya sé que no me di a entender, ¿ok? Ok. O que no ha quedado claro, ¿verdad? Pero en dado caso, ¿verdad? Ustedes saben que aquí estamos para resolver las dudas de lo que se ha estado estudiando en la semana. De igual manera, hoy vamos a hacer prácticamente un repaso de todo lo que hemos visto. So, I'm not sure if you have questions. ¿Tienen preguntas así en específico de algún tema o contenido que hemos estudiado? No. No.
¿Seguro que no hay preguntas? So, how about the exercises that we have on the platform? De los ejercicios en la plataforma. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Yaritza. Ok, gracias. Tenía problemas igual para ingresar. Sí, así estuve viendo los mensajes que enviaron al chat de WhatsApp, que la mayoría tuvo problemas para ingresar, ¿verdad? Sí, pero ya estamos acá. Ok, gracias. Excelente. De nada, ustedes, gracias por estar conectados, ¿verdad? Okay, so as I was explaining to you, we are going to make a review of everything that we have studied till yesterday's class. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estudiado hasta la clase de ayer, ¿verdad? Así que yo necesito saber si tienen alguna pregunta o alguna duda. Si no, comienzo yo. Espérate. No. No. Entonces puedo equation. Ajá. No tengo dudas. Okay, excellent. So if there are no questions, we're going to start making a review. Vamos a comenzar entonces haciendo lo que es un repaso. Solo para asegurarnos, ¿verdad? Okay. Okay, so I'm going to share screen right now with you. And this is a short exercise that we are going to begin doing. And this is with the verb be. You're going to see that there we have the plus sign or the minus sign. The plus means that the sentence is affirmative, and the minus means that it is negative. So, for example, well, the instruction says, fill in the blanks using am, is, are, am not, isn't, and aren't. Como les mencionaba, el signo más nos da a entender que es una oración afirmativa y el menos que es una oración negativa. Okay, so we are just checking everything that we have studied. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos estudiado, ¿verdad? So I'm going to begin with Dani. Because you are the first one. Es el primero que me sale en la reunión. Okay. Okay, so can you tell us how number one is going to be? Is. Can you read the complete sentence, please? It is an onion. Okay, thank you. Dennis, can you choose another person? Berta. Okay, Berta. The second sentence, please. Santiago, it is a city. Santiago. It is a city. Is a city. Okay. Santiago is it's a city. A city. Okay. Thank you. Berta, can you choose another person, please? Berta? Hola. William. Can you choose another person? William. William, okay. Hello. William, good number evening. Three. Hi, good evening. Jasmine is a student. Okay, just look at the sign that I have. Ve el signo que tengo es menos, lo cual de entender que es una oración. Ah, perfect, perfect. Okay, okay, okay. Jasmine is an a student. Okay, excellent. William, choose another person, please. Yes, vamos. Arvin? Okay, Arvin, can you continue, please? Okay.
He is a postman. Okay, excellent. Arvin, another person. Okay. Berta. Berta. Berta has already participated. Berta ya participó. Tengo ahí a Yaritza que ha levantado la manita. Ok. Oh, Yaritza. Tengo una consulta. Ok. El signo más y el signo menos, ¿qué significa? Disculpe, teacher, que no estaba en clase, no entendí. Bye. El signo más quiere decir que la oración es afirmativa. Y el signo menos que la oración es negativa. Por ejemplo, decía acá su compañero, it is an onion or it's an onion. Acá, Jasmine isn't a student. ¿Ok? Tengo el signo menos, lo cual me da a entender que la oración es negativa. ¿Ok? Negativa. Oh, entendido. Gracias. Thank you, teacher. You're welcome. Sandra, ¿ha levantado ahí la manita? Sí. Ajá. We are friends. Ok, excellent. We are friends. So, Sandra, choose another person, please. Sería... Elvis. Okay, Elvis. The next one. Sería... We are friends. That one, Sandra resolved it. Esa fue la que nos dijo Sandra. Ah, bueno, entonces sería, it is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Okay, thank you. Elvis, can you choose another person, please? Okay, permítame. María Cerón. Okay. María. I am hungry. Okay, just look at the sign. Ve el signo. La oración es negativa. I am not hungry. Okay, excellent. María, can you choose another person, please? Berta. No, Berta ya participó. Ok, bueno, para. Sí, tenemos. Quiero ver, Yaritza. Ok, Yaritza. Ya participó. No, también. solo hizo preguntas, creo yo. Ajá, solo preguntó. I am not hungry? No, ya le hicieron. Okay. Is the next one? Oh. Que estoy conectada desde mi móvil, no veo muy bien la pantalla. Okay. Puede ampliarla si gusta. Con los dedos. ¿Cómo bajo la manita? Disculpen. Manhattan are in uh-huh. En realidad, Manhattan is the name of a city. Estamos hablando de una ciudad. Yes, okay. Aren. ¿Por qué Aren? Isn't. An island. Island. Thank you. You're welcome. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Con Isan o Aren? Isan. Isan. ¿Por qué? Porque so es negativo. Porque es eso. Because I'm talking about a city. Excellent. So, let's see the next. Okay. So, we're going to make 3 more. Vamos a trabajar en 3 más. Veamos. Yaritza, another person. Otra persona. Okay, ahorita. Mr. Mando. Mark is 20 years old. Okay, Mark is 20 years old. Okay. Can you choose another person, please?
Karen. Karen, okay. Mr. Richard is lawyer. A lawyer. 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 Okay, thank you, Karen. Lawyer. And Karen, the last person, can you choose him or her, please? Elvis. Okay, Elvis. Ay, perdón. es que no se ven todos los nombres. Fernando. Y Dalia. Okay, Fernando. Abby. Okay, excellent. A bee isn't a big insect. Okay, thank you. So you can see that here we were practicing what we were studying at the beginning of this module, that was the verb be. Lo primero que estudiamos, si ustedes recuerdan, fue el verbo to be. Aprendimos cómo hacer oraciones afirmativas, negativas, la forma corta o contractada, ¿verdad? Igualmente aprendimos lo que son las preguntas cerradas y a responder esas preguntas. So, for example, let's continue practicing. If I ask, is William an accountant? Yes, he is. Yes, he is. No. No, he isn't. No, he isn't. Is he a business administrator? Yes, he is. No, he's not. Yes, he is. Is he a coach? Not. No. Yes, he is. So you don't remember your profession? Your I don't remember. No se acuerdan de las profesiones de sus compañeros u ocupaciones. Is Berta a civil engineer? Is Berta? Yes. Is Berta a civil engineer? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Yes, she is. Excellent. Is Karen a doctor? No. No, she is. No, she's not. Okay, no, she's not. Or yes, no, she isn't. Okay. She is an accountant. Okay, I remember that I have like three accountants here. Me acuerdo que son tres contadores los que tengo. I have Karen. I think that I also have Yaritza, right? Mari Carmen. Where is Mari Carmen? Mari Carmen is secretary. Le acabaron los datos ayer. Okay. Is Arvin an accountant? No. No, he's not. Okay. Yeah. Okay, so what we are going to do right now is just continue practicing the verb be, okay? Vamos a continuar practicando lo que es el verbo to be. Solo que ahora vamos a hablar del lugar de origen, de dónde somos, no del país, ¿verdad? Sino que de dónde somos. So, for example, I can tell you, I am from San Marcos. Okay? Dan, okay. Where are you from? I am from Lourdes Colón. Okay, Berta. I am from Zacatecas City. Okay, Luis. I am from Versalles. I am from? Versalles. Thank you, Karen. We cannot hear you, Karen. Please, teacher. Yes, where are you from? I'm from Santa Ana. Okay, thank you. Sandra, where are you from?
Sandra, I cannot hear you. I am from San Martín. Okay, thank you. Fernando, how about you? I am from San Salvador, teacher. Okay, Natalie. Hola, I'm from Cuscatlancingo. Okay, Maria. I am from San Marcos. Ah, okay. William? I'm from Santa Ana. Okay. Elvis? You're on mute? I am from Sayapan. Ah, okay. Arvin? I am from Salchuapa. Okay. And Yaritza? I am from San Ildefonso. From where? San Ildefonso. Ildefonso. Es Santa yeah. Clara. No. San Vicente. I'm not. Pero no es Santa Clara. Vicente, Santa Clara es otro municipio que está a la parte de San Ildefonso. Yeah. Sorry, ¿cómo pronuncia? ¿Cómo es? San Ildefonso. Ildefonso. Ildefonso, sí. That is new for me. No, para mí, mire. Es uno de los municipios más grandes de San Vicente. Really? Okay. Yes. So I think that I should study geography. Aquí es, en este municipio está la presa 15 de septiembre, Río Lempa. Ah. Sí. Ya vi, tengo tarea. Voy a estudiar geografía. La de Salvador. Tengo, ¿no? O sea, yo vivo que a unos 100 metros del río. Really? Really? Okay. It's very nice. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Cuando quiera. A visit. Yeah, so. Let's go. Yeah. Okay. Ya no el lagarto, vive. The Viking. No, es otro lugar. Ese es otro lugar, pero es más arriba del embalse. Okay. Excellent. So, let's see. Vamos a ver si pusieron atención a sus compañeros. Vamos a ver si se acuerdan de dónde son cada uno de ustedes, ¿verdad? Mm-hmm. Por eso no les dije que anotaran ni nada, ¿verdad? Okay. So, tell me. Is Elvis from Suyapango? Yes. Yes, he's what? From... Okay. Yes, he is. Okay. Yes, he is. Excellent. Is Berta from San Martín? He is. Sorry? She is. Yes, she is. Okay. Is Karen from Apopa? No. No, she isn't. Okay, escuché un he. She's from Santana. She's from? Santana. She's from Santana. Ah, okay. I remember that we have someone else from Santa Ana too. Tenemos a dos personas de Santa Ana. ¿Quién es el otro de Santa Ana? Thank you. William. Okay, so are Karen and William from Santa Ana? Yes. Yes, they are. Excellent. Is Luis from Cuscatlancingo? No, he isn't. He is from San Rafael Obracuelo. Is that correct? Yeah, from Versailles. Yeah. He is from Versailles, okay. Is Natalie from San Salvador? Esa es trampa. Why? He's San Rafael Obracuelo. Okay, yeah, but he said from Versailles.
Así dijo el compañero. Ok, so is Natalie teacher, from... Pero I'm from es de donde yo soy o donde correcto. Yo vivo. O donde yo vivo. No, ahorita de donde de... nosotros... Ah, vaya. Ok. No, usted dijo del lugar donde están. O... Donde viven, de donde son. De donde son, correcto. Permanente. De donde bien. Uno es permanente, ¿verdad? Excelente. Donde uno está es transitorio. Perfect. Tienes razón, Karen, entonces. I am from to San Rafael o Rafuelo. Ok. So, with my question, is Natalie entonces, from San Salvador? Luis de San Rafael. William is from San Rafael hello. Too? No, he's not. Okay. So you can see that there we are using or we are talking about places as well. Estamos hablando de lugares también, usando lo que es el verbo to be. Excelente, Karen, me parece que ya defiende con todo, ¿verdad? Que es una situación permanente y transitoria. Okay, I really like it. Me gusta eso, ¿verdad? Excelente. Let's continue. So now, what we are going to do is the following. Primero me sale Danis, ¿verdad? En la pantalla. Luego tengo a Berta, luego a Luis, luego a Karen. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Danis, do you remember where am I from? ¿Se acuerda de dónde soy? You? Yes. No. Let's see, who remembers that? ¿Quién se acuerda? I remember. Ajá. It's from San Marcos. Excellent. So what we are going to do is the following. Vamos a ir diciendo el nombre de la persona, ¿verdad? So for example, Danis is from, you said, no, Lourdes, right? Yeah. Okay. Así vamos a ir. Danis is from Lourdes. Luego, la otra persona va a decir, por ejemplo, vaya, Danis va a decir de dónde soy yo. Y va a decir de dónde es él, sin anotar, ¿verdad? Sin estar tomando notas. Luego Berta va a decir de dónde soy yo, más de dónde es Danis y de dónde es ella. Luis va a decir de dónde soy yo, de dónde es Danis, de dónde es Berta y de dónde es él. Y así sucesivamente hasta que terminemos con Yaritza, porque ella es la última que me aparece en la pantalla. Ok. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Ok. Yes. Yes, teacher. Yes. Ok, so Danis, begin. Miss Araceli is from San Marcos. And you? ¿Y usted? I from is Lourdes Colón. I am from Lourdes Colón. Okay. Berta, continue. Okay. Miss Araceli is from San Marcos. And Danis is from Lourdes Colón. And I am from Zacatecoluca. Okay, excellent. Luis, continue. Okay, Miss Araceli is from San Marcos. Danny is from Lourdes Colón. Berta is from Zacatecoluca, and I am from San Rafael Orajuelo. Okay, continue, Karen. Miss Araceli is from San Marcos. Danny is from Lourdes Colón. Berta is from San Luis. From Zacatecoluca. Zacatecoluca. Ajá. And Luis is from San Rafael Obrajuelo. I am is from Santa Ana. Sorry, can you repeat that again? La última, la suya. I am from Santa Ana. Ah, okay. I am from Santa Ana. Sandra. Sí.
Sandra, we cannot hear you. Es que lo desactivo por los chuchos. No, está bien, no hay problema. Ok. Miss Araceli San Marcos. Is from? From San Marcos, ajá. Mr. Danny. Buenas noches. Ahí. Colón. Berta. Berta. Este. Miss Berta. Is from Zacatecolucas. Ajá. Este. Mr. Miss. Quiero ver. Sí, Mr. Luis. Luis de San Rafael. Is Pedro. From. Is from San Rafael. Ajá. Miss Karen. Is from Santa Ana. Okay. From Martin. I am from San Martin. Sí. Okay, excellent. Fernando, continue, please. Mr. Fuentes. He's from, Colón. Ajá. Mr. Leyva, he's from San Rafael Obrajuelo. Mrs. Molina, she's from Zacatecoluca. Karen. 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 She's from Santana. Sandra. San Martín. Ajá. No me falta ni uno ahorita. No, only you. I am from San Salvador. Okay, thank you, Natalie. Olvidado su apellido. Miss Rosales is from San Marcos. María y William are from Santa Ana. And I'm from Cucatancingo. ¿Y los demás? Not remember. Okay, you don't remember. Es que no puedo recordar tantas cosas y como no los anoté, no puedo. Que de eso se trata, de no anotar. Ajá, es que no, realmente no puedo guardar datos así. Ok. Bueno, no okay. Puedo memorizar, puedo aprender. Ok, no era problem. So, María, it's your turn. Mr. Aceli, he's San Marcos. ¿Yo soy San Marcos o soy de San Marcos? He's from San Marcos. ¿Él? Yes. No. No. Lo sorry. Her from San Marcos. Her. ¿Mi qué? Miss Araceli. Ajá. Her from San Marcos. Is. Is from San Marcos. Okay. Danny. He's. Lourdes Colón. ¿Él es Lourdes Colón o es de Lourdes Colón? He is from Lourdes Colón. Ok. Berta, her is. She is. O she Berta is, from, is. Ok. Berta is from Zacatecoluca. Ajá. ¿Quién seguía? No me acuerdo. Luis. Luis, he's from San Rafael, no sé, San Rafael algo dijo.
Ajá. Es que iba a decir San Rafael Cedro, pero luego seguía Karen. Karen, she is from San Martín. No. No. She is from Santa Ana. Okay, excellent. Sandra. Ajá. She is from San Martín. Okay. Natalie no dijo, ¿verdad? She did it. Sí dijo. Sí dijo. Fernando. Ah, Fernando. Fernando, he is. Ah, okay. He's from San Salvador. Okay. And Natalie? Natalie, she's, I don't remember. From Cuscatancingo. Ah, okay. Okay. Natalie, she's from Cuscatancingo. Okay. I am from San Marcos. Okay, William, your turn. Hello. Danis is from Lourdes. Karen is from Santa Ana. Sandra is from San Martín. Natalie is from Cuscatancingo. Elvis is from Soyapango. Araceli is from San Marcos. He's my teacher. Uh-huh. Yarixa San Ildefonso is from San Ildefonso. Luis is from San Rafael. I from Santa Ana. I from or I am from? I am from. And how about Berta? You forgot Berta. Yes, not remember. You don't remember. Okay. And no. Did you mention Sandra? Where are you from, Berta? Where are you from? Where are you from, Berta? I am from Zacatecoluca. Okay, thank you. So let's see, Arvin, your is turn. From Zacatecoluca. Hi, Araceli is from San Marcos. Dan is from Lourdes, Colón. Is from? Is from Lourdes, Colón. Berta is from Zacatecoluca. Luis is from San Rafael. Karen is from Santa Ana. Sandra is from San Martín. Okay. Fernando is from San Salvador. Y Dalia is from Cuscatancingo. María is from San Marcos. Okay. And William is from Santa Ana. Okay. I am from Chalchuapa. Excellent. Yaritza. Tengo que decirlos todos. Correcto. Ok, no activo la cámara de mi teléfono porque no sirve, pero tal vez me miran. Va, ok. ¿La estamos viendo? ¿Me escuchan? Ahorita sí. 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 Ok. My teacher is from San Marcos. Ajá. No, sí. Yes. Oh. Yo lo voy a decir de lo que me acuerdo. Ok. Berta, she's from Zacatecoluca. Ok. Luis Armando, he's from San Rafael Obrajuelo. Yes. Quiero ver. ¿Quién era que vivía en San Martín? Que yo viví ahí también. ¿Sandra o quién fue? Yeah, she. Sandra, she's from San Martín. Elvis, she's from Santa Ana. San Salvador. Ajá. Elvis. Or whom? Fernando. Ah, okay. He's from San Salvador. Karen, she's from Santa Ana. I am from San Ildefonso.
Ok, Elvis, mire que usted fue suertudo de decirnos el de todos. Vamos a ver qué podemos hacer entonces. Miss Araceli is from San Marcos. Danis is from Lourdes, Colón. Luis Armando is from San Rafael Obrajuelo. Karen García is from Santa Ana. Fernando, Idalia is from Cuscatancingo. María Concepción is from, quiero ver, San Martín. No, ella es de, se me olvidó. Ok. Pero William is from Santa Ana. Uh-huh. Berta is from Zacatecoluca. Yes. Sandra is from San Martín. Arvin, ese no me acuerdo. Y Yaritza is from San Ildefonso. Ok. Uh-huh. La memoria, ¿verdad? ¿Y Elvis? Yeah, what happened Perdón. I am from Soyapango. Okay, so let me see if I remember. We have the Danis is from Lourdes, Colón. Luis is from San Rafael. Karen and William are from Santa Ana. Fernando is from San Salvador. Natalie is from Cuscatancingo. María is from San Marcos. Berta is from Zacatecoluca. Sandra is from San Martín. Arvin is from Chalchuapa. Chalchuapa. Okay. Elvis is from Soyapango. And Yaritza is from San Ildefonso, right? Ildefonso. Okay. Yeah. Excellent. Right. Good teacher. Yes. Yeah, good. Yeah, this is just a practice. Excelente memoria. Yeah, but it's just a short-term memory. Es una memoria a corto plazo, no crean. Okay. So, let's see. What about your age? Si practicamos con la edad de ustedes, how old are you? Let's see. William, how old are you? You're on mute. ¿Está en silencio, William? Ahorita. Ah, okay, sorry. Gracias. My age. ¿Sería? Yes, my how age old is? Are you? My age is. I'm sorry. Hold on. No sé cómo contestar. Yeah, my question is, how old are you? How old are you? Sí, recuerden que uno de los usos del verbo to be que estudiamos es la edad. Entonces, vengo yo y digo, I am years old, for example. Okay. I am years old. No, aquí va el número, ¿verdad? No. Solo que mi edad es esta, ¿verdad? Yeah. Okay. I am 43 years old. Okay, thank you. Let's see another person. Sandra, how old are you? Teacher, yes. Se puede volver cuando están todas las caritas en medio porque así uno va viendo quién lo dijo. Ah, ve, pero ¿ya vieron entonces cómo es la pregunta y cómo vamos a responder? Sí. Va, solamente le voy a enseñar algo más, ¿ok? Vaya, ejemplo, yo también les puedo preguntar how old is Karen. Vienen y me dicen, she is years old. O les puedo preguntar, how old is William? William is just with one L, right? Tiene problemas para recordar, ¿verdad?
Sorry. 43. Ok. O sea, yo también les puedo preguntar de esta manera. Por ejemplo, vengo yo y le pregunto a Luis. Luis, how old is William? Viene Luis y me dice. He is. He is. 43 years old. Ok. How old is Karen? She is. Y me dicen la edad de ella, ¿verdad? How old is the teacher? She is. 65. What? ¿Quién dijo eso? No. Who wants to fail the module? ¿Quién quiere dejar el módulo? I'm kidding. No, es broma. Okay. Yeah, so you can see that these are some questions or some ways that I can answer for somebody else's age. Estas son las formas en las que yo puedo preguntar lo que son las edades, ¿verdad? La edad, ya sea de una persona en específico o que yo le pregunte a alguien más la edad de uno de sus compañeros. ¿Ok? So, ¿está esto claro? ¿Sí? Yeah. Yes. Va, entonces dejo de compartir pantalla y ya estamos todos acá otra vez. Ok. So, let's see. Yaritza. How old are you? I'm 21 years old. I'm 21 years old. Thank you, Maria. Maria. Boy teacher. Okay. I am 29 years old. Okay, thank you. ¿Usted está compartiendo pantalla? No, es que se me trabó el teléfono, pero lo sé ahorita. No, ya estuvo. Eso. No se preocupe, ya estuvo. Okay. Okay. Elvis, how about you? I am 35 years old. Thank you, Natalie. I'm 35 years old. Thank you, Berta. I am 41 years old. Thank you, Sandra. Hasta suspira. Los 20 años que tiene. Los 20 siempre que tenemos. No, lo que pasa es que no sé decir mi. ¿Cuántos abriles? Ni mi abuela. Tell us. Dice, 40. 40. 40 years old. Ok, excellent. Arvin. I am 24 years. Ok, Fernando. I am 54 years old. Thank you, Karen. I am 34. I am 35 years old. Okay. Yeah, remember, I am 35 years old. I am 35 years old. Okay, Luis. I am 56 years old. Thank you. And Danis. I am 32 years old. Okay, excellent. Tell me, is Arvin 24 years old? Yes. Yes, what? Yes, Arvin. Yes, he is. Yes, he is 24 years old. Okay, yes, remember, we're giving short answers. Estamos dando respuestas cortas. Yes, he is. Is Luis
54 years old? Yes. Uh-huh. No, he's not. No, he's not. Uh-huh. No, he's not. 55. He is 55? Yes, he is. Six. Ah, okay. Thank you, Karen. Six. He is 56. Okay, is William 20 years old? William? Yeah, is William 20 years old? No. No. No, he's. No, he isn't. What's he saying? Uh-huh. How old is he? I don't remember. You don't remember? 43. Excellent, Maria. He is 43 years old. Natalie, vi que levantaba la manita. Por fin había recordado algo, pero ya lo respondieron. Okay. William is 43 years old. Okay, excellent. Okay, yeah, so this was just a review. Eso era solamente un repaso de lo que habíamos estado estudiando, ¿verdad? No sé si les ha quedado claro o si tienen preguntas, tienen dudas de todo lo que hemos visto hasta acá. Respecto a la pronunciación, ¿es years o years? Years. Years. Old. Years old. Ok. So, years, for example. Ajá. La manera de preguntar la edad. Ajá. Una es, how old are you? Yes. Había otra. ¿Cuál era la otra? How old is she? Okay. But, ¿le voy a compartir pantalla? How old is she? Yeah, so for example, si yo quiero saber la edad, digamos, de alguno de sus compañeros o de alguna de sus compañeras, how old is Karen? How old is William? Y a la hora de responder, he is 43 years old. She is, ¿cuántos años tiene Karen? A ver si recuerdan. 35. Okay, excellent. She is 35 years old. Okay. Ahora bien, la pregunta que yo les estaba haciendo era una pregunta cerrada. Les preguntaba, o les decía, is Arvin 24 years old? ¿Y ustedes respondían? Yes. Yes. She's. Yes, he. He's. He is. Excellent. Sí. Estoy hablando de él. Yes, he is. Is Maria 25 years old? No, he isn't. No, she isn't. No, she isn't. Okay. No, she is 21 years old. She's 21? 21 years old. Ah, okay, thank you. You said 20 or 31? 31. 30. No. 30. Oh, excuse me. It's 31. It's 29. 29. Ajá. Sorry. Sorry. Okay. Sí, yo sé que los parezco, ¿verdad? Pero No, we're not saying that. No estamos diciendo eso. This is just a practice, okay? Es solamente una práctica. So, you can see, tengo esta pregunta. ¿Cuántos años tienes o cuántos años tiene Karen? ¿Cuántos años tiene William? Y ahora, de la otra manera que estoy preguntando es, ¿tiene Arvin 24 años? Yes, he is. ¿Tiene María 25 años? No. Me decían, no, she isn't. She's 29 years old. Ella tiene 29 años. No, no lo es. O no, no tiene 25. Ella tiene 29 años. ¿Ok?
Okay. Okay, so questions? ¿Preguntas hasta acá? No question. Vaya, lo que vamos a hacer entonces ahorita, si es que no hay preguntas, es que vamos a trabajar en lo que es el manual, ¿ok? Vamos okay. a estar haciendo un repaso, ¿verdad? De lo que es el verbo to be. Les voy a compartir la pantalla de lo que vamos a hacer ahorita en los breakout rooms. So, we have this information. Tenemos esta información. We have be, singular, and plural statements, okay? So, you're going to look for the mistakes in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Vamos a buscar lo que son errores en estas oraciones. Dice ahí que lo vamos a encerrar y vamos a reescribir la forma correcta. Por ejemplo, tenemos la número uno. We am marketing managers. Manager. ¿Está correcta? Sí, no. ¿Y por qué? No. No. We are marketing managers. ¿Cuántos errores tengo? Two. ¿Cuáles son? Are. But the R. Ajá. Está contractado. Y excellent. La S. At, manager. No, aquí en managers está correcto, ¿o no? En marketing. Marketing, no. No, si ustedes se fijan, permítanme. Ok. Sí. Sí, lo siento, permítanme. Vaya, sí, si ustedes se fijan acá, tengo lo que es el apóstrofo y luego tengo am. Entonces, correcto. La forma correcta sería. We are sería. ¿Y la forma contractada o corta? We are marketing managers. Okay, we're marketing managers. Okay. Esto es lo que vamos a hacer nosotros ahorita en los breakout rooms. Okay. Tenemos lo que es el ejercicio, permítanme, este ejercicio, el número 3. Luego tenemos, el número 4. Que es yes, no questions and short answers with be. Vamos a completar las preguntas usando pronombres diferentes o diferentes sujetos y vamos a preguntarle o vamos a hacer esas preguntas a nuestros compañeros. Y acá vamos a hacer lo que es un repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer, es decir, los adjetivos posesivos, his and her. So, for example, veamos. Just give me a few seconds. ¿Dónde está? Está borrado. Ok. ¿Qué pregunta puedo hacer según lo que tengo acá, verdad? Are. ¿Qué puedo preguntar? Are we doctor? Ok. Are we doctors? Respuesta. Yes, we are. Ok, así vamos a ir trabajando, ok. En los breakout rooms o en las sesiones de grupos pequeños, vamos a trabajar en lo que es este ejercicio, ¿verdad? Esta es la página 18, si ustedes se dan cuenta, vamos a trabajar lo que es el ejercicio 3 y el ejercicio 4. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Podría repetir la explicación del segundo ejercicio, por favor? Sí, con el segundo ejercicio o el ejercicio número 4, lo único que vamos a hacer es completar las preguntas usando diferentes sujetos, ¿verdad? Luego, esas preguntas las vamos a hacer en el mismo grupo que vamos a trabajar y vamos a escribir, permítanme, veamos, bueno, van a escribir sus respuestas, las respuestas que digan sus compañeros, ¿ok? Son las respuestas que digan sus compañeros. Decíamos acá, are we doctors? Somos doctores. La respuesta que ellos decían, yes, we are. Si fuese negativa, sería. No, we aren't. Ok, eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda?
quiere que respondamos en negativo y en positivo. No importa, y ustedes deciden si responder de manera afirmativa o de manera negativa, ¿ok? Ok. Ok. Bye. Entonces vamos a comenzar con las sesiones de grupo pequeño. Quiero ver. Va. Ahí les va a salir la notificación para que le den aceptar y se unan, ¿ok? Ok. So, let's go. Me sale ese chivo. ¿Qué pasó? What happened here? Es que queremos compartir la pantalla, pero no encuentro, no encuentro el archivo. ¿No encuentro el archivo? Sí, sale como que sí lo he descargado de WhatsApp. Ajá. Pero no me aparece en la memoria del teléfono. ¿Quién está compartiendo? ¿Usted? Yo, sí. Este, ¿logran ver allí? ¿Sí? Sí, sí. Vaya, ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es la primera parte es de la identificación de errores. Lo que vamos a hacer, lo primero. Ok. Y la primera ya la habíamos detectado, ¿verdad? Correcto. Que tiene el problema del apóstrofo y tiene el verbo inadecuado. Correcto. Entonces lo correcto es, we are marketing managers. Aquí pueden ser dos opciones. We are, sorry, puede que sea we are marketing managers o we are, la que es la forma corta, ¿verdad? No. Marketing manager. Ah, bueno, pero tendría que ser contractado porque lo que indica es que debiera estar contractado. Correcto, porque ya tenemos lo que es el apóstol. Weren't marketing manager. Where? La segunda sería she's in
Margarita Marroquín. Ok. She isn't. Pero con recado siempre, she isn't. Sí, siempre. Natalie en Saraí, she. No. Natalie en Saraí. Are the new supervisor. Are the new supervisors. Okay. No, sí, sí, porque son dos, ¿verdad? Correcto. Y en el cuatro, my boss is George Sandoval. Okay. They are. Yes, they're good. In number five, the secretary and no entiendo eso, la verdad. Their secretary aren't. La verdad que ando bien mal. Okay, first of all, you need to identify. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién hablamos en esa oración? De la secretaria. La secretaria, ok. Entonces, ¿de cuántas personas hablo? ¿De una o de varias? Es una. De una. Entonces. Their secretary isn't Laura Miranda. Excellent. Their secretary isn't Laura Miranda. Ok. There. Oh, yes. ¿Cómo se traduce there? There. There. There, por favor. Secretary isn't Laura Miranda. Ok. Pero ¿cómo se traduce toda la oración, Fischer? Their secretary isn't Laura Miranda. ¿Y en Spanish? Su secretaria. Okay, eso, no es Laura Miranda. Sí, aquí dice, okay, okay. Aquí tengo lo que es el there. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia que es la secretaria de quién. De ellos. De Laura. Sí, por ejemplo, digamos que Yaritza y Elvis tienen una secretaria, ¿verdad? La secretaria de ellos no es Laura Miranda. ¿Ok? Por eso es que aquí tengo el there. Porque hace referencia a la secretaria de ellos, ¿ok? Bien. ¿Ok? Ok, excelente. Vaya, con la cuarta parte. Quiero ver, son seis preguntas, las seis preguntas y seis respuestas. ¿Alguien de ustedes va a compartir pantalla? Ese es el problema que tenemos. Vaya. No logro compartir. Va, permítanme. ¿Desde mi celular puedo? Si no hay problema, sí. Quiero ver si puedo. Va, veamos. Pero hay que meterse en la plataforma para abrir el doctor, teacher. Va, permítanme, déjenme ver si le hago ahorita lo que es la captura de pantalla y se los envío al grupo. WhatsApp. Ajá, correcto. Vaya, vamos. Ok. Sí. Podemos tomar una foto también. Ah, también. Permítanme, quiero ver qué se me hizo. Acá está. Sería solo la parte 4, ¿verdad? Sí. Va, ahorita. Vale, ya se los mando entonces. Quiero ver, acá estamos. Ok, perfecto, ya me la guardó. ¿Dónde están ustedes? Acá está. Ya lo encontré el archivo, perdón. ¿Ya lo encontró? Sí, ya lo encontré, es que no tenía un nombre raro.
Ahorita buscamos la página. Ay, lo siento. Sí, pero de igual ahorita manera. Sigue. Ya les mandé la ahí. ¿La 18? Sí. Ahí. Esa es, por favor. Sí, ahí les mandé también ya. Sí, gracias, teacher. Ah, ok, bueno. Los dejo seguir trabajando entonces. Am I a pilot? Yes, you are. Y si la respuesta es negativa, es no, you aren't. O you are not. Tiene sentido. Creería yo. ¿Creería o está segura? Yes. Yo estoy segura de que esas son las respuestas. Ok. Am I a pilot? Yes, you are. Ok. Oh, no, you aren't. You aren't. Right. Ok, excelente. Continue. Okay. Phoenix. Victor William. Yes. Pero acá no sé qué hacer. Is. Is. Pues el hit, sí, o it. No, es. Is he? Is she is she secretary? Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. Or not she is. Es correcto. Ay, okay. No, yo la apóstrofe. Ahí está. Ok. Yeah, she is or not she. No, not no, she isn't. Ok, yes, yeah, she isn't. Is. Not she isn't. Ok. Vaya, solamente una cosa. Una cosa, si vamos a ponerle dos respuestas, trate de separarlas por un punto. Ajá, al final tiene que ser punto, no una coma. Ya no la, creo que no puedo corregir ya. Ya no la puedo corregir, pero sería un punto de entre. Sí, correcto, y ahí no es not, sino que es no. Ah, sí, sí. Vea, okay. Ya no la puedo corregir, pero no. Yo lo borra, lo Natalie, y voy a escribir. Sí, se puede borrar, ahí le da la opción sí. del borradorcito. Ajá, ok. Ah, ya. Y ahora solo váyase a donde está la T de texto otra vez. Y ahí corrige. Lo otro, probablemente no se los había mencionado, pero el pronombre personal I siempre va a ir en mayúscula. ¿Ok? O sea, el de la primera persona, es decir, yo, siempre va en mayúscula. ¿De qué? Ay, teacher, se fue la teacher. Se fue la teacher. No, aquí estoy. No, aquí estoy. Ah, yo pensé que se había ido. No, sorry. Ok. Your turn, Natalie. The number six. Are they the new classmates? Ay, no sé cómo se escribe con doble T. No, double S. Classmate. No. Ya sé dónde. Classmate. Sí. Okay. Entonces yo digo yes, they are. Y si la respuesta es negativa, yo digo no, they aren't. Aren't.
No, ay, la apóstrofe. No, they aren't. Okay. No sé por qué. They. Ahí está. No, esa es la tilde. Sí, vaya, este. Ay, ya no puedo correr. Ok, sí, no sé cuál es. Vaya, si usted se fija en el anterior, en la número 4, tiene lo que es el apóstrofo, ¿verdad? Ahí estamos bien. Acá ha puesto lo que es la tilde. Si ustedes, por error, digamos, hacen eso en la plataforma, es más probable que les dé la respuesta incorrecta. Se los digo desde ya, ¿verdad? Porque sí, ha pasado con otros participantes que me dicen, teacher, mire, yo he puesto la respuesta correcta, pero la plataforma siempre me la tira mala. Errónea. Dicen, teacher, la plataforma tiene errores, no me acepta las respuestas, pero es porque o dejan un espacio de más entre las palabras, por decirlo así, o en vez de poner el apóstrofo, ponen la tilde. Entonces, sí, son cositas así pequeñas, pero que les puede costar lo que son puntos, ¿verdad? En las actividades que están haciendo. ¿Y cómo es aquí en el teclado? Porque es que no sé cuál es. Vaya, no sé. En el signo de interrogación, en el donde se cierra, hay como una rayita, ¿verdad? Ah, ese, correcto. Solo, ajá, ya vi cuál es. Es solo ese. El signo de interrogación, sí. Ese ay, es. Ay, perdón, como nunca lo uso, no sé. No, pero ese es. Y eso es para que ustedes lo tengan en cuenta también a la hora de estar respondiendo o resolviendo sus ejercicios. ¿Ok? Vaya, este, ¿terminaron con los dos ejercicios? Yes. Ok. Yes. Vaya, voy a ir a ver a los demás. Sigan practicando, ¿ok? Bye, teacher. Ahora sí. Ok, bye. Hi. Por favor. Hi. Hola. Hi, teacher. Ajá, ¿cómo vamos aquí? Vamos bien. Did you finish? Lo hicimos la primera vez todo y no apuntamos nada. Entonces ahorita estábamos apuntando para okay. Cuando nos toque hacer. Excelente. Pero practicamos poner la manera correcta en el ejercicio 3 y armar algunas preguntas en el ejercicio 4 y darle respuesta positiva y respuesta negativa. Perfecto. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda hasta acá? No. No. Ok, excellent. Vale, los dejo que sigan trabajando entonces. Thank you. Thank you. Este, en la 3 nos quedamos, ¿verdad? Sí. Ajá, yes, cheese. Yes, cheese, ajá. Ajá, no iría cheese porque no permite como regla. Ajá, y como no es negativo, sino que la estamos afirmando. Exacto. Ok, ¿la sexta? La sexta sería, ¿are we a student? ¿Are we a student? Uh-huh. ¿Por qué A? Ajá. ¿Are we a student? ¿Pero por qué? Hola. Sería no. Solo a we. Are we a student? Ok. ¿Pero por qué va con A o por qué va sin A? ¿Se está refiriendo a bastantes estudiantes? Excelente. No sería solo a un estudiante prácticamente. Por eso no tendría que llevar la A. Perfecto. Ok. Y,
Y la respuesta sería yes. Yes, we are. Yes, we are. O no, we aren't. Yes, we are. Ok, yo creo que ya la tenemos. Sería para la primera, are we ready? La respuesta sería yes, we are. La segunda sería, is he a pilot? La respuesta sería yes, he yes, is. He is. No es la pilot, sorry, no es pilot, es pilot. Pilot. Yeah. Pilot. Ah, ok, ok. Pilot, ok. La tercera sería, are we mechanic? No, we aren't. Y la cuarta sería, I am driver. I am, no, or am I? Am I driver? Am I driver? Am I driver, I am. Or am I a driver? I am. I am es afirmativa. Oh, okay. Okay. Yeah. Am I driver? Sorry. Am I? Am I driver? Oh, okay. Driver, okay. Or a driver? A driver. Ajá, okay. Recuerden, cuando estoy hablando de profesiones y si es en singular, necesito lo que es el artículo indefinido. En este caso, el a driver. Am I a driver? Am I a teacher? Am I a doctor? Okay. Okay. Y la respuesta tendría que ser no. No, you aren't. No, you aren't. Okay. No, you aren't. Okay. La siguiente sería is a nurse. Is a nurse? Is a nurse? ¿Quién? Is she? Ella. Ah, okay. Is she a nurse? Okay. She a nurse. Oh, okay. Yes, she is. Are we? La sexta, la última sería, are we students? Are we students? Yes, yes, we are. Okay, excellent. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No, solo con el am sentí yo que me trabé un poquito porque no, no encontraba si poner el I. Ah, ok. Okay. Solo and eso, did you finish? Pero... Yes. Yes, finish. Ok, excelente. Vamos a regresar entonces a la sesión principal. Okay. Bueno. Okay, so we are going to check what you have done. Vamos a revisar lo que han hecho, ¿verdad? En lo que han trabajado. Pero antes de eso, ¿tienen preguntas, tienen dudas acerca de lo que se ha estudiado hasta ahorita o está todo claro? Okay. Okay, excellent. Okay, ya los tengo a todos, perfecto. So, let's see, volunteers, voluntarios. ¿Tengo voluntarios? Sí. Okay. ¿Quién dijo yo? Thank you. So, we have Sandra, Sandra's group. ¿Quiénes estaban con Sandra?
Ya le digo quiénes estaban conmigo. Ok. Espérenme. Ven y Danis. Danis. Y Karen. Ok, so we are going to listen to you. Lo vamos a escuchar a ustedes entonces. Ok. Primero, hicimos las correcciones en el ejercicio 3. ¿Cuál es el... Do you want me to share screen? ¿Quieren que les comparta la pantalla? Sí. Yes, okay. Okay. So, here we are. Ya estamos. Pusimos cuál es el verbo to be que debe usarse de acuerdo al, a la persona. Okay. Entonces, en la 1, nosotros creemos que debe ser we are. Okay. Marketing managers. En la 2, she pero isn't. Tiene que ser contratado. En la correcto. Marketing. ¿Mande? ¿Quiénes están en computadora del grupo de Sandra? ¿Los tres? No. Hi. Okay, so yeah. I'm going to give you control of my computer. Le voy a dar control de mi computadora para que nos escriba ahí la respuesta. Quiero ver Danis. Okay. Y ahí nos escribe la respuesta. Ya con corrección y todo. Este se tiene que ir donde dice anotar. ¿O no le da la opción? No. Bueno, o se lo dictan. Ok, permítanme. Permítanme, voy a ¿sí? tomar control un momento. Vaya, anotar, texto. Vaya, continue, Danis. Where? No. Where? No lo deja. No. Let me see, vamos a ver. No. En el nombre... Que parece no lo... ahí que le va a dar host. Sí. Host. No le deja. Sí, porque me voy a detener entonces. Detengo y veamos si me sale con usted, Karen. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Ya puedo. Ok, sí. En teoría, sí. No sí. No. No. No le deja tampoco. No. Okay. No so, what we are going to do? So I'll take control. Voy a tomar control entonces. Y lo que van a hacer, pues vamos a practicar el abecedario entonces. Me lo van a deletrear, ¿cómo es? W Ajá. E apostrophe R E. Okay, and then marketing manager. Okay, excellent. Managers. Okay, how about the second one? She isn't. Uh-huh. And how do you spell it? I. S. S. M. Apostrophe. Uh-huh. T. Uh-huh. Margarita Marroquín. Margarita. Okay. Excellent. Number three. Natalia en Saraí. Natalia en Saraí. Ajá. Uh-huh. Ella. Ajá. No, sí. You cannot see. They cannot see. No, sí. Hay que bajarlo un poquitito. Eso ahí. Are they new supervisors? Okay. Supervisors.
are the new? The new supervisors. Supervisors, okay. Yeah. Excellent. Number four. My boss. My boss. Uh-huh. Is Jorge Sandoval. Sandoval. And the last one? Is the secretary. Uh-huh. Listen. Their secretary. Their secretary. Listen. Listen. Laura Miranda. Okay, excellent. Thank you. Okay, is this the way that all of you correct them? ¿Es la manera en la que todos lo corrigieron? Yes. Yes, teacher. Yes, okay. Teacher. Excellent. So, Karen, Sandra, and Daniel, can you choose a different group, please? ¿Pueden escoger otro grupo? Sí, el grupo de Luis. Okay, Luis group. ¿Quiénes estaban con usted, Luis? Yaritza y Elvis. Yaritza and Elvis. Okay, so you're going to tell us the first two examples. Le van a decir sus primeros dos ejemplos, okay? Okay. Let's continue, Yaritza. Nosotros estábamos aquí discutiendo entre los tres el tema porque está bien interesante y bien confuso. Ajá. Sobre lo de la respuesta, yo les daba la primera pregunta que es: ¿Are you a nurse? Ajá. Entonces, y yo en la respuesta les dije: Yes, you are. Pero me dicen ellos que contesto mal, o sea, contesté mal y la observación la hizo don Luis y está muy bien. Tendría que haber contestado, porque le pregunto, ¿eres tu enfermera? Ajá. Y entonces, yes, I am, tendría que ser. Correcto. Yes. Sí, porque sí, porque la respuesta yo le dije, yes, you are. Entonces, y después nos pusimos a dialogar y llegamos que había contestado mal y me dijeron ellos. Entonces, fue bien interesante la sala, la verdad. Ok, perfecto. Sí, recuerden que yo les mencionaba eso. Si yo vengo y le pregunto, digamos, a Natalie, ¿Are you a supervisor? O sea, estamos hablando Natalie y yo. ¿Are you a supervisor? Como soy yo la que le está preguntando a ella, va a venir ella y me va a contestar con su propia información. Es decir, yes, I am, o no, I'm not. ¿Por qué? Porque la pregunta va dirigida a otra persona, va directamente a otra persona. En el caso, digamos, Yaritza, are you 25 years old? ¿Tiene usted 25 yes. años? No. ¿No qué? I am not. Ok, ¿por qué? Porque la pregunta 20. Va... Dirigida a mí. Correcto. Pero ahora, digamos que si yo estoy hablando conmigo, o sea, me estoy viendo en el espejo y comienzo a preguntarme, ¿am I a teacher? ¿Ya am este... beautiful? Ah, ok. ¿Am I beautiful? Me veo en el espejo y me digo, o sea, obvious. Yes, I am. Yes. Ok. ¿Por qué? Porque me contesto a mí misma. O sea, obvious. Sorry. Sí, o sea, me estoy viendo yo y me digo, o sea, sí, ¿verdad? Yeah, why not? Ok, pero yo misma me respondo, no le he hecho la pregunta a alguien más, sino que me la hice a mí misma y me respondí, ok, en ese caso se aplica, o cuando se nos olvidan las cosas, que digamos, o cuando voy tarde, o estoy a tiempo. Ah, sí, voy a tiempo, dicen. ¿Ven la hora? Ah, sí, llevo el reloj 20 minutos adelantado, por decirlo así, ¿verdad? Ok, pero yo misma me he respondido a mi propia pregunta.
Ahora, cuando yo le dirijo mi pregunta o yo le pregunto a alguien más, ahí la otra persona es la que me va a responder. ¿Ok? No sé si eso está claro. Is it clear? Okay. Thank you. So let's listen to your examples. You were talking about number one, are you a nurse? Yes, I am. Or no, I'm not. That's what you said, right? Eso es lo que dijeron, ¿verdad? Luis Group. Sí, perdón. Estamos con ustedes, ¿verdad? Okay, so let's see your second example. What is it? Example two? Yes. Lo digo yo, lo dicen los compañeros. Ahí ustedes deciden. Compañeros. Is she a doctor? Is. Compañero. Yes, she is. Okay. Yes or not? Why? What do you say? Yes. You said yes, she is. Si es respuesta afirmativa. Y si es negativa? Yes. No, she isn't. Okay, no, excellent. She isn't a doctor. She isn't a doctor. A doctor? Okay. Okay. Let's see. Another group. Otro grupo con la número 3 y la número 4. Natalie. Natalie's group. Hello. Okay. Natalie and Karen. Me quedé solo. Hola. Aquí estoy. Vaya, díganos la número 3 y 4. Yeah. 3 y 4. Lo escribió Dani. Dani, lo escribió. Sandra, estábamos Dani, Sandra y yo. De la número 4. ¿Por 4? ¿Qué han puesto? Creo que. Hola. No sé. No la noté. Pero puedo poner cualquiera. Sorry, ¿cómo fue? Intelligent. ¿Qué número es? Number 4. Number 4, ok. Am I intelligent? Ajá. Yes, I am. Ok. No, I am not. So, what about number 3? La número 3? Number 3. The engineer. Okay. The engineer. Yes. Respondimos. Yes, they are. Okay. Es negativo. No, they aren't. No, they aren't. Sí, excelente. En number 5 and 6, veamos, el grupo de Arvin ya participó. Sorry, but I cannot hear you. No le puedo escuchar bien, Arvin. Mis compañeros, Fernando. Okay. Ok, sí, estábamos hablando con nuestros compañeros y la número 5 sería, is she a nurse? Y la respuesta sería, yes, she is. She is. Ok. Y la número 6 sería, are we students? Y la respuesta sería, yes, we are. Ok, excelente. No sé si hasta acá tienen preguntas o tienen dudas de lo que hemos visto en lo que es la semana. ¿No? No. ¿Seguro que no hay preguntas? Excellent.
Vaya, entonces vamos a hacer esta última actividad así, ahorita todos. So we are going to ask different partners their names and their occupations. Vamos a preguntarles a los compañeros acerca, bueno, sus nombres y sus ocupaciones. So for the names, si yo quiero saber el nombre de alguien, ¿quién, cuál es la pregunta que hago? What's your name? Okay. What's your name? Your name. Y si quiero saber your la ocupación. Name. What is your what? Occupation? No. No. What's your? How do you do? How do you do or what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Okay. Sí. Cuando yo quiero saber la ocupación o la profesión de alguien, la pregunta que hago es what do you what do? Do you do? Okay. So we are going to be making those questions. Vamos a estar haciendo esas preguntas. And Karen, you are going to begin. Inicia usted, Karen, ahí a cualquiera de sus compañeros, okay? Okay. What's your name? William. My name is William Mauricio Gonzalez. Okay. And how do you spell William? My name. Spell W. Uh-huh. I. L. I. A. N. Okay. Continue, Karen. What do you do, Elvis? No, siempre con William. Ah, siempre con William. Mm-hmm. What do you do, William? I am a coach. Okay, so, como estoy hablando de él, ¿verdad? He is a coach. A coach, okay. Thank you. So now, William, it's your turn. Make a question to another person. But la what's your name? Perdón? But, sí, aparte del what's nombre, your name, Natalie? Sorry. Aparte del nombre, vamos a pedir que nos deletreen, ¿verdad? Okay? Okay. Estamos practicando también el abecedario, okay? So, Natalie, continue, please. No le escuchamos. What's your name, Natalie? What you spell, Natalie? How do you spell that? What you spell? I'm how going to write it. How do you spell? Okay. How do you spell that? Sería, déjeme ver acá. How do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? Okay. Vamos a trabajar con esas dos preguntas. Uy, no se ve. ¿O sí? Sí, sí se ve. Va, ok. How do you spell that? Ok. Natalie, no le escuchamos. What's your name? No, no le escuchamos. Si gusta, desconecte los audífonos y lo vuelve a conectar. No, no se le escucha nada. No, Natalie, sorry, pero no se le logra escuchar. William, pregúntele a alguien más en lo que Natalie solventa los problemas con el audio. Okay. What's your name, Arvin? Hola. Hola. Okay, Arvin. Ah, ya está. Arvin. Okay. My name is Arvin Ramos. Okay. What do you spell that? Okay. How do you spell that? Okay. A. R. B, I, N. Okay. What do you do?
Pues la respuesta está en olvidado. I am. Okay. What do you do? I am business administrator. Okay, so he is a? He is an administrator. Okay, thank you. Arvin, now it's your turn. Make the questions to a different person. Okay. What do you name, Natalie? Hola. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, hoy sí. Sí, Natalie, ahora sí. Perdón. My name is Natalie, and I spell it N-A-T-A-L-Y. T-A-L-Y, okay. I am sorry. Make the question, make the next question, Arvin. Okay. How do you do spell that? Okay, how do you spell that? N-A-T-A-L-Y. Okay. I'm a vet and I spell it B E T E R E N A R Y. Okay. What do you do? I'm a vet. Okay. Vet. Vet, yes. Vet. But be careful, Natalie. Veterinary es el veterinario, o sea, el lugar. La profesión es veterinaria, okay? Veterinaria. Okay. Thank Entonces, you. debo decir, I'm a veterinarian. Sí, porque si usted dice lo otro, es el lugar, ¿verdad? El lugar. Sí. Ah, gracias. Okay. Natalie, make the questions to a different person, please. I will question to Alvin. What's your name? ¿A quién? Alvin. Arvin. La información de él ya está. Sería María. Okay. What's your name? My name is María Cerón. M A R I A. What do you do, María? What do you do? Business administrator. Okay, so she's a business administrator. Okay, thank you, Maria. Now is your turn. What do your name, Karen? My name is Karen. How did you spell that? Me tienes que preguntar. Yeah, María. How do you spell? Okay. How do you spell that? A-R, perdón. Okay. E-M. The next question, María. What do you do? I'm accountant. Okay. Okay, excellent. So you can see that we have completed at least the information for 5 people. Hemos completado, ¿verdad?, la información de al menos 5 personas. Ahí dice 6, pero por motivos de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de los contenidos que hemos estado estudiando hasta el día de ahora o de la unidad número 1. No. No. Is everything clear? Yes. Okay. And about
Yes. Your homeworks. Sorry, your homework. Acerca de sus tareas. Okay. ¿Está todo claro? ¿Hablo de un examen, teacher? Ah, sí, pero ese examen, next ¿verdad? Week. Vaya, sí, les voy a explicar, ¿verdad? A mitad de curso, es decir, la otra semana, ustedes tienen la evaluación intermedia. Ok, es decir, okay, el día viernes, ustedes deben de haber hecho hasta lo que es ese examen. Y terminando lo que es el módulo, si no me equivoco, estaríamos terminando, déjenme ver, el 19 de febrero, ya lo que es la plataforma debe estar al 100% completa, ¿ok? Yeah. Yes. Sí, el próximo viernes ustedes tendrían lo que es ya la evaluación intermedia de la unidad tanto número 1 como la 2. Natalie, veo que tiene ahí la manita. Sí, sí, teacher, yo quería preguntarle si usted cree que es necesario. Yo sé que es necesario nosotros buscar la manera de ampliar nuestro vocabulario, pero qué tan imperante la necesidad en ese nivel de tener que memorizar nuevos términos, o en el camino es posible que nosotros vayamos agarrando más vocabulario. Correcto, sí, ahorita hemos iniciado con lo que es lo más básico, lo que es el verbo to be, los adjetivos posesivos, y más adelante vamos a ir aprendiendo nuevo vocabulario. Solamente recuerden que estamos en la modalidad de inglés para el trabajo, lo cual implica que el inglés que nosotros vamos a estudiar está enfocado en el trabajo, ¿verdad? En su trabajo. Por ejemplo, ahorita estamos aprendiendo, estamos revisando lo que son las ocupaciones, ¿qué más? El abecedario, cómo deletrear, ¿verdad? Para la unidad 2, déjenme ver, tiene lo que son las rutinas diarias, o sea, es algo que vamos a ir aprendiendo, cómo decir, me levanto, hago desayuno, almuerzo, si están en su trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Si, digamos, revisan reportes, elaboran cheques o elaboran planillas, para los que son contadores, ¿verdad? O en su caso, que es veterinaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Si opera mascotas, si las tiene que bañar o les tiene que, ¿qué? Cortar las uñas. Cortar las uñas. Rapar. ¿Raspar? Rapar. Rapar. Ah, pero rapar. Lo raspamos también lo raspamos. Sí, era mi curiosidad para ver si es que es necesario o es contraproducente memorizar. Yo no, sinceramente, memorizar no puedo. Yo necesito practicar las cosas para aprender, ¿verdad? Pero era mi pregunta. Si es que nos ponemos a buscar nuevos términos y al repasar unas listas de términos, ¿sería contraproducente con nuestro aprendizaje o sería bueno? ¿O en el camino lo vamos a aprender? Vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pero si usted busca comenzar a investigar, pues es más que perfecto, ¿verdad? O sea, usted me estaría enseñando que es una persona autodidacta, que está aprendiendo también por sus propios medios, ¿verdad? Pero de igual manera, si digamos, usted me dice, el teacher, mire, yo necesito información de ocupaciones, cómo se dice, por ejemplo, ordenanza, o cómo puedo decir, ¿qué? Por ejemplo, sastre, o abogado, etcétera. O sea, yo les puedo compartir información, ¿verdad? O sea, eso sí no sería ningún problema. La dificultad que veo es la pronunciación, porque yo leo, mira que yo sí leo en inglés y agarro lo que puedo, pero no sé decir lo que está en esa palabra. Entonces, ajá, la pronunciación es una dificultad bastante grande. Sí. Pero entonces, bueno, con eso sí no hay problema, pero de igual manera podemos ir trabajando, ¿verdad? Así, digamos, de forma exaula, ¿verdad? Lo que es pronunciación, o si, digamos, me dice, teacher, necesitamos audios, a veces en la plataforma hay videos, ¿verdad? Antes de que suban lo que son las conferencias, es decir, estas clases, hay videos en los que se ponen a veces vocabulario
para que ustedes los vean, los escuchen o repitan las veces que quieran, ¿verdad? Gracias. Bueno, ¿otra pregunta o consulta? Consulta. Ajá. Hoy es el último día para subir todas las tareas, ¿verdad? Correcto. A partir de mañana ya no se puede, prácticamente hoy es el último. Si yo las hago mañana, ya no me tomo en cuenta. No es que ya no lo tomemos en cuenta. Lo ideal, ¿verdad?, es que para el día viernes, más tarde a medianoche, eso ya esté completado, ¿ok? Pero a veces así, haciéndoles una espera, nosotros revisamos en la mañana, ¿verdad? Digamos, yo puedo revisar mañana sábado a las 8, 9, así exagerando, al mediodía, para pasar lo que son las notas. Pero el último día de curso, es decir, el 19 de octubre, si no me equivoco, sí es necesario que ya terminada la última videoconferencia, todos ustedes ya hayan completado al 100% la plataforma con el examen final. ¿Por qué? Porque al siguiente día nosotros tenemos que estar reportando eso a INSAFUR. Okay, thank you. You're welcome. ¿Qué tarea sería la actualizada el día de hoy? La número 5. Ok. Sí, llegaríamos ahora hasta con la tarea número 5. Perfecto. Number 5. Finish. Ok, excellent. ¿Alguna otra pregunta o duda? No. You sleep? No. Ok, yeah. Good night. Yeah, so si ya no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? And I'll see you on Monday. Nos vemos hasta el día lunes, ¿verdad? Yeah. Okay. Okay. So that's all for today. Thank you for coming. Bye, guys. Have a nice weekend. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Bye.